Radio Tito, el medio que te lleva. Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí, por Red 93.7 FM, Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Bueno, ya son las 3 de la tarde y ahora da comienzo Red House Premium con nuestra queridísima Margaret R. Díaz Muñoz. Bienvenida, Margaret. Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en un programa más, en un miércoles más que parece, sí, parece que, bueno, estuvo lluvioso, está lluvioso y parece que va a continuar lloviendo. Así que, pero no importa porque estamos aquí en Red House Premium, en la casa de la conversación, el diseño y los espacios y la educación. Y ustedes saben que esto es un programa que está auspiciado por EDP University y su recinto de San Sebastián, eh, especialmente, ¿verdad? La escuela EDP San Juan School of Design, la escuela de diseño del recinto de San Sebastián. Y como saben, la semana pasada estuvimos en la graduación de EDP University, que nuevamente queremos reconocer y felicitar a todos esos graduandos que tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de desfilar a través de dos graduaciones en la mañana de todas las escuelas académicas y la escuela graduada y en la tarde el área de, de la Escuela de Enfermería y los programas graduados en Enfermería, que son precisamente de aquí. Y de bien, bien, el estuvimos desde el Gran Junte Radial. Eh, de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, gracias a una invitación de Radio Grito, y allí estuvimos hablando del diseño, estuvimos hablando eh, de mi libro, estuvimos con la presidenta, la ingeniera Gladys Nieves Vázquez, hablando un poquito de todo. Y necesitamos irnos preparando para el inicio de clase, y están viendo por ahí que tengo un amiguito bien querido acompañándome, que ustedes nunca me habían visto en el programa, o oh, sí, hace muchos años lo vieron en el programa, pero ha regresado a casita hoy, que es el oh, profesor José Arce Colón. Bienvenido, nuestro querido Pepe. Muy buenas tardes a todos, y gracias por la invitación, Margaret. Seguro que sí, tú sabes que Red House Premium es tu casa. ¿Y por qué traemos a Pepe Dinamberla? ¿Por qué Pepe no viene hace tanto tiempo? Pues yo les voy a decir, porque nos estamos preparando para el nuevo término académico y, como todo el mundo sabe, eh, y repito, este programa está auspiciado por EDP University y estamos aquí hoy en Neo Studio nuevamente. Eh, y las bases de esta institución fueron cimentadas sobre la tecnología aquel hombre visionario nuestro fundador el doctor Aníbal Nieve Nieve que decía que las computadoras venían a quedarse con todo el y la teléfono. gente decía que era loco y la gente decía cómo se va a meter a una universidad y todo lo demás hablamos de que nosotros somos como como yo mencioné en una charla que di hace unos añitos atrás eh, cuando se creó cuando creamos el proyecto de red con doble D, que es el de recursos de emprendimiento, desarrollo y diseño, eh, esta, es, esta institución es una gestión, es la gestión de emprendimiento que yo más vieja, más vieja que yo conozco, ¿verdad? Porque precisamente Don Aníbal se queda sin trabajo, un fast forward, ¿verdad? Se queda sin trabajo y dice: Pues yo voy a crear una universidad. Y voy a, a educar a la gente en todo lo que tenía que ver con programación y tecnología, porque ese es el futuro. Y así hay un chistecito, no de tan buen gusto, antes de empezar el programa con nuestra visita, de que pues, ¿quién mejor que la historia que nos visite para precisamente hablar de esa particularidad? De esa particularidad, y ustedes dirán, la historia, pero la historia no es la hija de Don Aníbal. Pues mire. No necesariamente, y sí y no, porque hemos tenido, ¿verdad?, a la presidenta hablar de ese tema en otras ocasiones. Pero, ¿qué mejor que un profesor formado en EDP, el eh, que ha estado aquí por mucho tiempo, que ha trabajado en muchas áreas? Dos o tres años solamente. 40 años, 42. casi nada. Mira, 42 años. <laughs> Él lo dijo, no lo dije yo, 42 años. Así que, que ha visto esa evolución, ¿verdad? De la tecnología. ¿Y qué mejor que el profesor José Arce, nuestro querido Pepe, que nos hable de esa particularidad y cómo se ha desarrollado la tecnología? Porque como vieron en la promo de hoy, la, los programas académicos en tecnología y la incursión de la tecnología en todos los programas académicos son bases de éxito para los profesionales actuales y los del futuro. Así que, Pepe, no vamos a hablar tanto de historia porque queremos hablar bastante de la actualidad, pero cuéntanos cómo ha sido esa transformación con bases tecnológicas aquí en el EDP University, desde, Ede desde Electronic Data Processing College hasta EDP College y hasta hoy EDP University. Cuéntanos. Bueno. Pues gracias por la oportunidad. Este El, 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 el desarrollo histórico de EDP ha sido algo bien transformador. Eh, nosotros como institución, yo empecé como estudiante y, y en el 1981 eh, empecé a trabajar en la universidad. Nosotros teníamos un sistema 3. Para que ustedes tengan una idea, utilizaba tarjetas perforadas. Eso ha ido evolucionando luego del sistema 3. Cambiamos un sistema 34 donde era un terminal que respondía a una computadora principal. La evolución eh, llegó, empezaron a llegar las computadoras con Visual Basic, que era un programa, a, a, un software de programación, eh, ayudando a los estudiantes a entender mejor la programación. Y luego vino en el 1995, por ahí, vino la gran transformación cuando llegó Windows 95 al mercado, donde antes las computadoras utilizaban mucho uh, manejo de texto. Y en 95 llegó el gran cambio al mundo gráfico, donde la pantalla era el, lo que tú vieras, era lo que ibas a hacer. No tenías que estar dándole tantas instrucciones, sino que el mouse empieza a tomar importancia. Antes era un lujo tener un mouse, ahora es una necesidad. Y hasta hoy día, el, eso no ha cambiado en el aspecto de que. La, 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 la tecnología ha evolucionado, pero el mouse sigue siendo un aditamento indispensable y se ha transformado en los diferentes dispositivos que se han utilizado en las computadoras, desde la, los touchpad, lo, lo, los, eh, los mouse en diferentes formatos, antes eran con una bolita por dentro, este, luego fueron cambiando a ópticos. Y esa transformación pues, ha ayudado mucho a mejorar el rendimiento. Tenemos también los trackball que sirven también para personas que tienen eh, algún tipo de dificultad en el manejo de, la, de, las, de, la, de las manos. Pues el trackball que es un mouse fijo con una bola en la parte superior y ahí se, se puede utilizar. El arte gráfico ha sido indispensable con ese tipo de, de dispositivos. Eh, los pens que ahora pues hoy día tú, Con tu iPad puedes hacer dibujo. Pero antes no era así. Uh -huh. Antes había que tener un programado especial y gracias a la, a la tecnología todo es desarrollado. Y a, la función de esto es hacer la vida más cómoda, pero que puedas realizarte. EDP lo puede lograr. ¡Guau! Wow, Ustedes vieron eso. Eso es lo importante de tener la historia ahí al ladito de uno. Porque imagínense, hay muchas cosas que... ¿Verdad? Que uno va conociendo a través de los años de incursionar y cuando uno se siente parte de una institución, ¿verdad? Como, como, como nos sentimos en, en EDP University, pues imagínense, pues hay cosas que uno sabe, pero Pepe tiene ahí esos insights de la historia que no necesariamente, pues otras personas tienen, porque pues... Son 42 años, no son poquitos, son, son 40 po años, no son nada. nada. Nada, nada. Y en la tecnología, imagínese todo lo que Pepe ha podido vivir, ¿verdad? Eh, en, esa, en ese proceso de, de transformación, como bien ha mencionado, con un aditamento tan sencillo, ¿verdad? Como el famoso ratón o el mouse, eh, que vienen hasta bien chiquititos, y entonces ahora están esos cosas como digitales. De todos tamaños, colores, precios. Uh, Diversos. Para, para, para los gamers, para los que trabajan en, en ingeniería, en programación. Eh, los mouse, pues, son diversidad de, de prototipos para cada función. Y ese va a ser el pie esforzado para precisamente aquí seleccionarle así las ideitas a, a Pepe sobre... Sobre cómo los grados académicos en tecnología han ido transformándose con esa propia diversidad, eh, con unos alcances que vamos a verlos un poquito más al final, pero eh, para todas estas personas, ¿verdad?, que tengan alguna condición especial. Eh, que las personas con diversidad funcional no se sienten o no se sientan, ¿verdad? Que me gusta la tecnología, pero no hay forma en que yo me pueda sentir incluido para poderlo estudiarlo. Pepe nos va a estar hablando de todo eso. Pero vamos a empezar por los grados académicos, Pepe. Pepe tiene ahí un montón de secuenciales. De como de muchos años, así que él nos va a contar <laughs> no, cómo, cómo hemos ido. Yo no sé si me está ayudando o qué está haciendo. Bueno, Pepe, simplemente <laughs> quiero que todo el que nos esté escuchando y nos siga entiendan que EDP University no lleva educando en áreas especializadas poquitos años. Nosotros llevamos muchos años, tanto así que. Cuando hubo aquel boom, ¿verdad? De la creación de la, de la institución como Electronic Data Processing, se creó precisamente porque había que educar a la gente del gobierno a cómo, ¿verdad? Manejar esas tarjetas y esos mainframes bien grandes y todo lo demás. Y fue precisamente el fundador de nuestro auspiciador el que logró hacerlo. Y muchas de esas personas que tienen muchos años de servicio, como lo tiene Pepe, se educaron en EDP University, sí. ¿verdad? Y, se, y de, se desarrollaron y montaron divisiones de tecnología. Y entonces, cuando hablamos de tecnología y usted le interesa la tecnología, es como que una obligación que usted piense en EDP University, porque la experiencia nos dicta y nos propone y nos ubica en una posición de privilegio, porque nosotros Vamos haciendo los cambios constantes necesarios para actualizar nuestros grados académicos de forma y manera tal que esos estudiantes que vienen donde nosotros a hacer un grado profesional, ¿verdad? Grado académico, a convertirse en un profesional de la tecnología, eh, que los ubica, ¿verdad?, en una posición eh, de bastante ventaja para ser contratado. Es porque estamos actualizando constantemente, así que Pepe, tú eres el profesor aquí, cuéntanos. Bueno, primero que nada, EDP trata a sus estudiantes como amigos. Uh, nosotros, para nosotros, el estudiante no es un número, es una persona que ayudamos, que tratamos de siempre buscarle la mejor alternativa para que se desarrolle nuestro programa. Eh, entre un bachillerato en tecnología de la información con concentración en programación, un bachillerato en tecnología de la información con concentración en redes y nuestro grado asociado que es el punto de partida para que tú te decidas hacia dónde tú deseas, nuestro grado asociado fortalecido para tenerte presenta una idea de lo de qué es hacia qué camino tú vas a tomar. Incluso nuestro propio grado asociado te permite a ti trabajar en la calle cuando tú lo termines. Pero si quieres más especializarte en videojuegos o en redes, tenemos dos opciones, que es la programación y eh, la, el, el bachillerato en redes. Este, este grado asociado en... Um, en, en programación como tal. Está nervioso. Sí, sí. De vez en <laughs> cuando uno... Bebé, no te va nervioso. Tú llevas muchos años hablando sí. de esto. <laughs> sí, sí. El asociado en programación eh, es, es tan, tan rico que te presenta clases para tu mercadearte, para tu diseñar páginas, para tú tener el concepto claro de lo que son las redes, para tú aprender a reparar computadoras. Te presenta cómo es el mundo del videojuego, te presenta cómo es el mundo de las redes, te fortalece en la visión sociomanística que tiene el eh, nuestra eh, institución, presentándote cursos como español, inglés y humanidades o ciencias sociales para que tú puedas comprender las culturas y a las diferentes personas. Fíjate, Pepe, quiero hacer ahí un, una pausa, interrumpirte, porque eso que acabas de mencionar es súper importante. A veces las personas, a nosotros que nos gustan las áreas de especialización diseño, tecnología eh, y otras áreas, a veces decimos, ay Dios mío, porque tanta clase? ¿Por qué no pueden ir a, a, a tomar clases de concentración inmediatamente? Porque tengo que volver a coger español, inglés, matemática, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted tiene que ser un ciudadano global, usted tiene que ser una persona que tenga una formación, que su parte técnica, usted tenga las habilidades de poderla mercadear o insertarse en cualquier tipo de comunidad, ¿verdad? Y si usted decide no irse de aquí y ya con los trabajos en línea no tiene ni que moverte de tu casita para precisamente dar, ¿verdad? Servicios de tecnología en otras partes del mundo, pero entonces la comunicación, el comportamiento humano, las relaciones, el conocimiento, ¿verdad? Eh, cultural y social básico es extremadamente necesario para que usted pueda liderar una conversación de forma informada. Así que por eso es que necesitamos coger inglés, español, matemática y obviamente la matemática porque necesitamos cuadrar nuestras chequeras, gente, porque la final del día, eso es lo que necesitamos y planificar, ¿verdad? ¿Cómo nuestro, dónde vamos a invertir en nuestros equipos, en nuestro negocio, empleomanía, cuando crecemos, ¿verdad? Todo eso es importante. Sin embargo... En EDP University, cuando usted comienza a estudiar, usted inmediatamente empieza a tomar su curso de concentraciones. Cuéntanos, Pepe. Bueno, nosotros preparamos a nuestros estudiantes en, en, en esos eh, inicios. Te damos la clase de eh, introducción a la computadora y vas a conocer más a fondo lo que es historia de la computadora, lo que es el, a, aprender a hacer una búsqueda en efectiva de Internet, incluso. Vamos a tocar lo, el concepto que está saliendo en el mercado, lo que es inteligencia artificial, para que el estudiante pueda uh, no verlo como una competencia, sino como un asistente a poder desarrollar y poder llevar a cabo todas sus tareas. Eh, vas a aprender el paquete de aplicaciones como es Office 365, que incluye PowerPoint, Word, Excel. Y esos son los indispensables, los más utilizados en todo el mundo. Así que... Esa, ese inicio nosotros te vamos a fortalecer para entrar a ese mundo de la tecnología. Incluso te vamos a dar demostraciones. Miren esto. Miren qué miren es esa ah caleta. Esto es una impresora 3D. Aquí tenemos no la de Harry Potter, esta no. es la de Voldemort Esa es la de ¿Verdad que Malgar quiere, pero yo no le voy a dar? Sí, no, él me la va a dar No mío. se la voy a dar <laughs> Pues esas cositas que, que parecen pequeñas, pero te vas a entrar al mundo. Ya el mundo del 3D está haciendo tanto efecto en la sociedad que tenemos que tener conocimiento sobre cómo funciona. Nosotros te vamos a enseñar a trabajar con un imprint 3D. Nuestros laboratorios jóvenes no se quedan atrás. Yo hice una comparación de, nuestro, de los cursos que nosotros tenemos con otras instituciones y nosotros, ellos, no hay nada que envidiarle. El mismo conocimiento, el mismo concepto. Lo único que son más distantes. Aquí en San Sebastián está cerca. Aquí te podemos ayudar incluso hasta la misma transportación. Así que la oportunidad está aquí. Te vas a desarrollar en concepto de tecnología. Vas a aprender lo que es una red. Cómo montar una red. Cómo crear un videojuego desde el paso iniciar. Hasta el producto final. Pero no solamente eso, como bien mencionó Margaret, te ayudamos también a mercadear ese producto diseñando una página. Puedes trabajar eh, ¿Aplicaciones? Incluso, eh, aplicaciones de juego. Ese es uno de los de, de lo fuertes. Otra cosa, te vamos a enseñar el proceso eh, en contabilidad, que tú sepas cómo llevar a cabo los gastos y controlarlos sobre todo eso. Si quieres montar un negocio, la clase de mercadeo, eso no tiene precio. ¿Quién mejor que eso? Y como una institución, ¿verdad? Eh, eh, que es una institución con bases en emprendimiento, ¿verdad? Nosotros cambiamos, la institución cambió su visión recientemente, ¿verdad? Para eh, una universidad emprendedora dentro de ese proceso de emprendimiento, de ese, dentro de ese curso para el plan de negocios y demás, es precisamente cómo prepararte y ir preparándote mientras vas tomando tus clases. Este es el escenario del empleado. Este es el escenario de el, el, el emprendedor. Este es el escenario que si tú quieres dedicarte a crear páginas web, si tú quieres de, dedicarte a crear eh, aplicaciones eh, a diseñar juegos, ¿verdad? Ya fueran eh, para para la educación o juegos de, de entretenimiento, ¿verdad? tienes las distintas vertientes de que regularmente cuando vamos a la universidad nosotros tenemos como que varias curiosidades, ¿verdad? Hay varias cosas que nos gustan y nosotros nos sentamos y decimos, bueno, me gusta esto, me gusta lo otro, pero voy a estudiar aquí, voy a estudiar allá, porque estoy, eh, ¿verdad? Esto, voy a hacer este grado primero y después voy a hacer este otro grado, pues dentro del programa de tecnología. Mi invitación y dentro de todos los programas, ¿verdad? Pero especialmente en el de tecnología, que tienes esa oportunidad de crear aplicaciones, de crear juegos, videojuegos, Correcto. páginas web y demás. Entonces, utilízalo para ir canalizando, perdón, esas otras áreas de interés. Y entonces vas fortaleciéndote en esas otras áreas y vas insertándote indirectamente en esas otras profesiones con tu preparación en tecnología. Sí, es importante y quiero aclarar, desde el punto de vista de la pandemia, nosotros aprendimos y esto pues desarrollamos y perfeccionamos el concepto de trabajo a remoto. A ya dominamos esa faceta. Incluso hay muchos de nuestros estudiantes que han salido aquí a trabajar en empresas que dan servicio a remoto. ¿Pero por qué? Porque nosotros les sentamos las bases para que ellos pudieran tener ese conocimiento. Pero también vamos un poquito más allá. Nosotros tenemos unos laboratorios de computadora uh, que no tienen que envidiar, o mejor dicho, quizás los demás tengan que envidiarle, porque tenemos un salón de. Alta tecnología, con impresoras 3D, con televisores, con laptop de gaming, para que los estudiantes se sientan y puedan desarrollarse con el concepto del, del, del videojuego. Pero también estamos desarrollando, que me gustaría que Margaret nos tocara ese tema, un laboratorio futuro. ¿Y cuál es? El laboratorio de redes y de reparación de computadoras. Es ese Pepe. Sí, ¿y qué, y, y, ¿y qué particularidad tiene ese laboratorio? Ese laboratorio, una de las particularidades, EDP University. Acá lo entrevisto yo. Ah, usted. Ese o sea, es el problema de ser el diseñador al lado de esta gente. Bueno, EDP University, como ustedes bien conocen, siempre se ha destacado por ser una institución inclusiva. Nosotros tenemos muchas poblaciones en diversos programas académicos, eh, con distintas eh, posturas sociales, culturales, religiosas, diversidad funcional, eh, y nosotros acogemos a todo el mundo porque esto es una acá, esto es una, o esa EDP University es una gran institución. Y entonces, ese laboratorio del que habla Pepe, que viene próximamente por ahí, una de las particularidades que va a tener es que va a ser altamente tecnológico y va a estar extremadamente, está diseñado de forma y manera tal para eh, personas con necesidades especiales. ¿Escucharon eso? Totalmente. Si usted, nosotros tenemos una, o sea, y, y siempre que traigo a gente de EDP a mi programa, me pasa lo mismo. Hablamos de nosotros. Bueno, pero es que lo de EDP University. <laughs> pero eh, eh, EDP University tiene una alta población de estudiantes con autismo y otras características que necesitan unos equipos asistivos especiales. Recientemente salieron en las redes sociales precisamente todas las propuestas federales que le han otorgado a EDP University en los recientes meses, que me traen locas con las oficinas por todos lados, pero dentro de esas, ¿verdad? De, de, de esas propuestas, el recinto de San Sebastián tiene dos propuestas y otra que viene por ahí, pero tiene dos propuestas eh, y, una, y dos propuestas hermanas, una es con POJA para la escuela graduada, la otra es con STEM, que precisamente a través de la propuesta de STEM y una propuesta de, eh, la rectora me va a matar porque no me acuerdo bien el nombre, pero es una propuesta que tiene que ver, ¿verdad?, con la retención, con ayuda al estudiante, ¿verdad? Ayuda y servicio al estudiante, eh, que tenemos una oficina de psicosocial. Eh, que le da apoyo, que tiene un food pantry, que tiene eh, guardarropa para ayudarlo para el mundo profesional, entre otras, ¿verdad? Beneficios que tienen y se han unido precisamente para eh, tener identificado cuáles son los equipos que nosotros necesitamos tener en sitios para precisamente a través de tecnología asistiva apoyar a nuestros estudiantes. Quiero reforzar eso. Y eso es bien importante, porque mucho se habla de accesibilidad en muchos lados, y cuando tú llegas y dices, eh, no es solo el ascensor, no es solo el hueco de la puerta, es otros temas, ¿verdad? Tanto visuales como como de manejo de equipo pero aquí el experto es él así que cuenta ajustadas Mesas ajustables. a la a la dificultad que tenga el estudiante eh, sensibilidad con los oídos que vamos a tener este eh, noise blocking sí, que, y pues, noise reduction eso en eso el correcto. espacio del salón pagar. pero también quería mencionar eh, eh, Margaret que si nuestro estudiante tiene algún tipo de dificultad después de salir de la clase, tenemos un centro de tutoría que refuerza y, eh, al estudiante. Y no solamente lo refuerza, sino que el centro de tutoría en conjunto con el profesor asiste y le da puntuación al estudiante que asista a, a las tutorías para reforzarlo. Así que el día que te sientas rezagado, que no atendiste un material, el centro de tutoría te puede reforzar ese conocimiento nuestro curso también cuenta con un, pro, con un nuestro programa cuenta con un curso de reparación de computadora en mi clase yo te doy una laptop para que tú la desmanteles pero no solamente que la desmanteles sino que entiendas el proceso de cuáles son los, los dispositivos, las partes de la computadora y luego la vuelvas a montar y luego aprendas cuáles son los fallos más comunes que tiene una computadora cuando aparece una pantalla azul, cuando no prende, cuando emite un sonido, todo eso nosotros te lo enseñamos en los laboratorios de computadora. Nuestros laboratorios, todos los laboratorios tienen pantallas de cuánto? 65 pulgadas, yes. 85 también, <laughs> touch, son Touch. Así que ven a EDP para que tú conozcas lo que es la tecnología y que realmente no te vas a arrepentir. Wow, eso, eso, es ahí como que vieron, ese, ese es el tiempo, ese es el tiempo que llevamos en la institución. Y entonces Pepe, vamos, vamos a, vamos a hacer aquí un trial and error. Yo quiero hacer algo. Ay Pepe, ustedes bien, yo no, este es el problema. Dame la varita que yo me voy a encargar de desaparecer de pronto. Tengo aquí porque. Aparte de, 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 de yo ser parte de la historia, pero también eh, me gustaría que, que las personas que nos están oyendo y viendo eh, tengan un concepto de quién es Margaret Díaz. Todo ah, no pero... sabe quién es Margaret Díaz. ¿Eh? Es tú... la voz de Red House Premium. Déjenme decirle, ella es la doctora Margaret Díaz. Todo el mundo la sabe, bebé <laughs> Así que, eh, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí en EDP? 12 años. Yo llevo 12 años cumplidos en EDP University. Eh, afortunada, como siempre he dicho, esto es como una familia, ha habido momentos buenos y momentos no tan buenos. Sin embargo, llevo 12 años en EDP University y he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de tener plataformas como Red House Premium para hablar de las cosas que me apasionan, la conversación, el diseño y la, ¿verdad?, los espacios, el diseño y la educación. Así que, y, y, y tener, ¿verdad?, la, la oportunidad de, de tener estas conversaciones con, con muchas personas eh, y con muchos colegas en muchas instancias para precisamente promulgar lo que muchas veces no se ve, ¿verdad? Porque a través de una campaña de mercadeo lamentablemente no hay la oportunidad de poder eh, divulgar lo que, lo que es la calidad de lo que ocurre verdad dentro dentro de esta institución académica así que pues sí llevo 12 años no soy tan vieja como tú pero llevo 12 años eso está por verse pero yo, saben, yo también quiero mencionar que nosotros tenemos no no tenemos empleados aquí nosotros tenemos compañeros uh -huh. tenemos amigos y esos amigos cuando usted va a presentarle alguna situación le van a ayudar nosotros no somos parte del problema, somos parte Nosotros de la solución. Somos la solución. Muchas veces hablábamos el doctor Manuel Moreno, ¿verdad? Que es el director institucional de tecnología, el profesor sí, Arce, es y yo ayer precisamente hablábamos, coordinando para el programa de hoy, hablábamos de, de cómo, ¿verdad? Cuando ellos andan por ahí con sus pollitos, que son sus estudiantes, eh, y cómo los llevan. Hijos. Hijos, hijos, pero yo le digo: Mira, por ahí van tus pollitos, ¿verdad? Y entonces ellos van por ahí con sus estudiantes, los apoyan. Eh, la institución, eh, como diría la, la, la decana de asuntos académicos, la profesora Xiomara Rivera, que ha estado en Red House Premium en varias ocasiones, la retención en esta institución, eh, la atención en esta institución comienza con los empleados de planta física que los reciben, que los llevan a sus casas por las tardes, que se aseguran y le aseguran a mamá, a papá, a, a abuelita, ¿verdad? A la, a la persona que sea el custodio de la, del estudiante que va a llegar a su casa bien y seguro y que está seguro de que va a llegar, ¿verdad? Los, las personas de las oficinas, eh, si hay una situación, eso es algo... Que para ayudar al estudiante, entre compañeros nos comunicamos precisamente: mira, vemos a este estudiante que, que parece no estar bien o, o tiene una situación, vamos a darle ese apoyo. Sí. Y eso es un modus operandi a diario, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que cierra este recinto en San Sebastián. En todas ¿verdad? En todas las áreas académicas eh, y en tecnología, que enfatizamos primero porque Pepe está aquí y es del área de tecnología. Y segundo, porque esos programas de tecnología, eh, nosotros queremos divulgar, y la intención hoy era, ¿verdad, Pepe? Divulgar que si usted tiene un familiar, un hijo, un hermano... Eh, un compañero, alguien que le apasiona la tecnología y tiene alguna disfunción, ¿verdad? Diversidad funcional, tiene alguna situación en particular que usted cree que no le va a permitir estudiar, yo le invito a que lo repiense. Buscamos la manera de satisfacer tus necesidades. Y de tener disponibilidad, ¿verdad? Disponible los recursos de accesibilidad necesarios para que usted, ¿verdad? Con los que ya usted tiene, eh, ya sea una silla de rueda, ya sea un equipo asistido, que, que tenga alguna tablet o algo integrado, ¿verdad? Porque hay muchas áreas eh, y muchos equipos, ¿verdad? Que se pueden, ¿verdad? Eh, con un acomodo razonable. Integrar en los cursos con los demás estudiantes y usted puede lograr su grado académico en tecnología. Y más en una institución que es su base en la tecnología. Si sí, nosotros, si tú llegas aquí, nosotros te llevamos a tu casa. De eso puedes contar 100%, porque EDP se preocupa por nuestros estudiantes. Así que lo único que tú necesitas es aparecerte por ahí, llamarnos, que nosotros nos vamos a encargar del resto, pero siempre tomando en consideración lo humano. No es por simplemente que entres a la universidad, sino que tú te sientas a gusto. Aquí nosotros tenemos estudiantes que llegan aquí y no se quieren ir. Uh -huh. y, y, y tú los ves, muchos de ellos, por ejemplo, cuando se están acabando los periodos piden permiso para un salón para que ellos ponen su, su, su dispositivo de juego y en forma pues controlada, ¿no? Se ponen a jugar, se desarrollan. Ser parte de EDP es algo que tú no vas a sentir en otra universidad. Y entonces, Pepe. Vamos, vamos a hablar de esos cursos uh -huh. eh, de tecnología verdad que son esos atractivos eh, que ya tocamos un poco de ellos verdad la creación de videojuegos eh, entre las aplicaciones y demás vamos a hablar un poco más en detalle de esos de esos cursos que son eh, elementos de tu grado académico que vayas a hacer en el grado asociado en tecnología, o en los bachilleratos, ¿verdad?, con las áreas de especialización que selecciones, que son los que te van a poner en el mercado, ¿verdad? Que te van a, que te van a poner adelante, como dicen los jóvenes. Sí. Aparte de eso, quería este, mencionar también que nosotros eh, tenemos eh, y buscamos la manera, nosotros tenemos lo que le llaman el, el un, un viaje, un curi viaje. Ah, ¿verdad? No habíamos donde, hablado del curriviaje. Donde nuestros estudiantes visitan eh, las, las empresas de tecnología que están en el mercado, mayormente en, en California, en Silicon Valley, donde eh, visitan Facebook, donde visitan ahora que se llama X. Uh, Twitter. Twitter. Uh, visitan a, este, Google, a Google. El Museo de las Computadoras. Y no solamente es visitarlo, sino que eh, logramos que las personas que están allí nos presenten cómo es el mercado de la empleomanía, qué tienen ellos que conocer para poder desarrollarse como empleados y, y créanme, jóvenes, la experiencia es única. Única. Para, para fortalecer eso también, tenemos lo que le llaman un día de juegos, donde el estudiante, encerramos a los estudiantes prácticamente en la universidad durante 24 horas para que ellos desarrollen un juego, una competencia, el Game Challenger. Ese y, lo día, más, y lo más que hacen es comer. Sí, porque hay comida de vicio. Ay, Dios mío, lo más que hacen es comer. Y ustedes ven cómo esos estudiantes logran este, desarrollarse. Sentarse en grupo, compartir, a aprender a trabajar en equipo y en forma individual integrarse a un equipo para lograr un propósito. Y la asociación que mucha gente me ha escuchado mencionar aquí en Red House Premium, Citas Radio, nació de un curry viaje, ¿verdad? De eh, miembros de la asociación de, de los estudiantes de la Asociación de Sistemas de Información. ¿Verdad? Hoy es Neustudio, así que ha crecido y quienes corren Neustudio son egresados de ese bachillerato, ¿verdad? Fueron participantes de esa asociación y están aquí, ¿verdad? Apoyando, corriendo programas, haciendo, ¿verdad? Distintas iniciativas que es parte de lo que, de lo, ¿verdad? Del beneficio y yo creo que es la asociación más, eh, aparte de la de moda, es la asociación más constante que tiene este recinto, que es la de, la de sistema de información, porque después vino la de moda, también, Pepe, no me miren más. Sí. Después vino la de moda y se ha mantenido, pero la asociación más longeva que yo conozca en el recinto de San Sebastián es precisamente la asociación de, de, de los estudiantes de tecnología, ¿verdad? Y, y todas esas actividades, el Game Challenge, que se me, me ha olvidado, y el famoso Curry Viaje. Que también lo pasé por alto que son experiencias son experiencias eh, que, que no que se le van a olvidar jamás a ningún estudiante nunca se le va a olvidar se lo garantizo uh -huh. este también en adición a eso pues eh, nuestras computadoras gracias a los programas federales que nosotros hemos estado este eh, propuestas federales que hemos estado hemos logrado también eh, manejar eh, actualizar las computadoras eh, constantemente. Jóvenes, nuestros laboratorios de computadoras están al día con la última tecnología que hay. Ah, se me olvidó mencionar algo bien importante. ¿Qué? ¿Se te olvidó? Realidad virtual. Oh, hablemos de eso. La realidad virtual es un, tú entras a un mundo donde tú puedas lograr una serie de... Movimientos, ambiente, paisaje, desde unas gafas virtuales. Eh, las gafas guest de nosotros son súper excelentes, las últimas tecnologías. Lo único que te digo es que pases por aquí, me buscas, profesor José Arce, y yo te voy a dar un tour por todo el colegio. Es Pepe, Pepe. Sí, por Pepe. Pregunta por Pepe, es más fácil, ¿verdad? Estoy buscando, Pepe, háblanos un poco de los cursos en lo que busco la información de, la, de las propuestas que me parece importante que lo mencionemos Sí. Eh, para que allá las encontré. Espérate, okay. dame un break. Okay. ok, vamos, voy a hablar un poco aquí de las propuestas federales que tiene EDP University y, y muchas de ellas, pero <laughs> no las de enfermería, porque de enfermería. Eh, y la de, ¿verdad? Y la y la que no me acuerdo el nombre que se los voy a mencionar ahora, van dirigidas precisamente a, a estudiantes de tecnología. Eh, y eso es algo que no deberían de pasar, ¿verdad?, por alto. Tenemos la beca de servicios para maestría que se llama POJA, ¿verdad? Es una de las más viejitas que tenemos ahora mismo y es compartida con el recinto de Atorrey y apoya a los programas graduados. En San Sebastián Apoya. A los programas de enfermería y en Atorrey a todos los grados académicos de la escuela graduada. Tenemos becas estipendios y Servicios para el Grado Asociado y Bachillerato en Ciencias de Enfermería, que ese es el Nursing Working Force, eh, que tiene un nombre larguísimo. Eh, este, este. Sí, perdonan, pero es el nombre muy largo. Y entonces eh, tenemos estipendios y servicios de estudiantes subgraduados de la Escuela de Enfermería SUE. Que por cierto, eh, nosotros cariñosamente le llamamos salud sobre rueda que es eh, que nosotros hemos trabajado, ¿verdad? EDP University ha trabajado con las comunidades por muchísimo tiempo, y precisamente con una guagua altamente tecnológica, ¿verdad? Está yendo a las comunidades con los estudiantes de enfermería a seguir dando, ¿verdad?, ese, ese. Apoyo y atención a poblaciones vulnerables en comunidades rurales, mientras mediante la integración, como mencioné, de la Escuela de Enfermería, y eso ocurre en todas, en la unidad, bueno, no en todas, en, en Atorrey, en Maratí y en San Sebastián. Eh, y las otras, Humacao y Villalba, no estoy clara si, sí, si los incluye. Tenemos estipendios y, y servicios para el grado asociado y bachillerato, en tecnología, Promoting Retention and Graduation Rates, que ese es el famoso proyecto de STEM Careers, y a través de ese, ¿verdad? De, eh, de esos fondos, estamos trabajando con la accesibilidad, estamos trabajando con los 3D printers, estamos trabajando, eh, ¿verdad? Con este, esta particularidad de salones altamente, eh, ¿verdad? Dirigidos a diversas poblaciones. Y una cosa que quiero mencionar es que incluso eh, aquí los profesores, especialmente los profesores de, de tecnología, se mantienen continuamente en adiestramientos y en certificaciones de, de programado, de esas cosas que, de muchas de tecnología y demás, eh, ahora mismo se van a ir dos o tres eh, dentro de dos semanas. A tomar unas certificaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Para mantenernos y traer esa información. Sabemos que hay unos currículos académicos que los seguimos, pero el profesor en su actualización continua va dándole información, ¿verdad? Va integrando todas esas tecnologías, todo ese aprendizaje en la enseñanza de los cursos que provee. Continuamos con eh, Servicios a Estudiantes Subgraduados. Este es en el recinto de Atorrey Rey para Improving Students' Achievements Through Academic and Support Programs. Ese proyecto provee cuatro laboratorios nuevos de materias básicas y un centro de apoyo académico con equipo tecnológico y última generación, which yo estoy trabajando los diseños ahora mismo, eh, y la integración tenemos entonces, voy por aquí, servicios a estudiantes subgraduados en el recinto de San Sebastián, empowering Hispanic students for academic success by enhancing programs and restructuring student support services. Vieron por qué no me puedo acordar del nombre, porque es muy largo. <risa> <risa> y entonces, esto es un proyecto que proveerá nuevas instalaciones físicas que también estamos, estoy trabajando con los diseños para apoyar los servicios académicos y estudiantiles entre ellos. Tenemos el centro de tutoría que está funcionando y está al lado de mi oficina y está funcionando. Tenemos la plaza estudiantil eh, techada, vamos a tener un centro estudiantil, dispensa de alimentos y armario con vestimenta profesional al servicio de los alumnos. Y tenemos el centro, y ahí también están todos los servicios psicosociales integrados. Y tenemos el centro de cuidado de niños e infantes en el recinto de San Sebastián, que será, se me había olvidado, eh, que es el Kids at EDP Child Care Center with a Daycare Center and an After School Program, que le llamamos Campus. Eh, y ahí pues tienen para estudiantes del EDP, ¿verdad? Que si tienen algún niñito que no tenga que estar en la escuela. Puede estar, eh, ¿verdad? Tienen sus requisitos y demás para poder estar allí. Y tenemos el after school program, como muy bien eh, menciona ahí, para aquellos estudiantes que trabajen y tienen niñitos y estudien en la noche, pues podemos, ¿verdad? Eh, si cualifican y cumplen con los requisitos, pues ahí hay, ahí hay varias áreas. Así que búsquenlo en las redes sociales, ahí están todos los enlaces para buscar más información. Y son propuestas que están aquí. Que están impactando las unidades académicas, la están impactando en infraestructura, en equipo, en accesibilidad, eh, adiestrando a los profesores de las distintas áreas, ¿verdad? Con programados, con certificaciones, con información. Con nosotros tenemos eh, un proyecto, ¿verdad?, de, de calidad humana, que lo tenemos en consorcio con una universidad. Eh, en, el, en la UCI de Cuatzical, México, eh, que también recientemente vinieron a darnos unos talleres de trabajo comunitario, estamos en, en proyectos de investigación, estamos en proyectos de gamificación en el salón de clases, o sea, en EDP University se mantiene, y si se dan cuenta todo es por tecnología, nos mantenemos y se mantienen, ¿verdad? Totalmente actualizando, ¿verdad? Las diversas áreas del aprendizaje, de la instrucción y del conocimiento. Ahora sí, Pepe, en los programas académicos, que nos queda poquito tiempo y necesitamos, las clases empiezan el 21 de agosto. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, un curso de sistema de información donde eh, reforzamos cuál es la historia de las computadoras cuáles son los componentes de la computadora, pero desde el punto de vista técnico. Adicional a eso, presentamos eh, un curso de dispositivos de computadora en el cual te ayudamos a, lo que había mencionado anteriormente, eh, de conocer las fallas que tiene la computadora y los diferentes dispositivos. Eh, vas a aprender a programar eh, con teléfonos, vas a aprender a trabajar con móviles, vas a aprender a trabajar con las Macs, nosotros tenemos un laboratorio de Mac que no tiene nada que envidiarle a nadie. Yo quisiera saber usar las Macs también como se usa en mi teléfono y demás porque es importante que sepan que una de las cositas que está mencionando eh, el profesor Arce que él se los va a decir pero yo quiero decirlo eh, la, la, la la programación se la enseñan en ambas eh, tecno, eh, eso te, tecno, en, ambas plataformas, en ambas plataformas Tanto, en, ambientes, Mac en, tanto en Mac como en Windows. Viste sí. que yo sé. Tanto en iPhone como en Android. Sí. Aprendes <laughs> este, también diseño y desarrollo de aplicaciones de juego en ambientes Mac como en ambientes de Windows. Así que eh, y te reforzamos eh, lo, lo, de, lo de móviles dentro del grado asociado. Te enseñamos a diseñar, a crear páginas web en la plataforma que esté al día. Nosotros lo que buscamos es cuál es la plataforma más, más actualizada, que mejor el estudiante pueda sacarle provecho. Así que nosotros la tocamos. ¿Cuántos créditos es ese grado asociado y qué tiempo más o menos ¿verdad? estudiando según secuencial se toma el estudiante? Aproximadamente dos años, 64 créditos. ¿Ok? Y eso es estudiando veranito y todo lo demás, ¿verdad? Es correcto. Ok. Es, también tenemos pues el bachillerato, de los dos bachilleratos, pues tú te vas a dirigir hacia redes. Eh, ¿Qué importancia tiene esto? Tú poder sentarte y programar eh, quiénes son los que van a utilizar la computadora desde un remoto, desde la misma eh, eh, servidores, cómo programar un servidor. Vas a entrar al, al mundo virtual, de la programación, a controlar, a ver cómo eh, en un ambiente seguro, cómo podrías manejar las diferentes conexiones que hay en una computadora sin afectar la red. Eso es el, 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 el ambiente virtual. Desarrollamos, ampliamos, ampliamos los conceptos de manejar este, programaciones en objetos, que es lo que se utiliza para móviles, para eh, juegos, aplicaciones. Te enseñamos también, pues, lo que habíamos mencionado de la visión sociohumanística, que era importante. Y que nuestros créditos pues, están en 119 créditos, los dos bachilleratos. Tengo que hacer una pausa ahí rapidito para dejarles saber que si usted dice, ay, si sí, empiezo con el asociado y después quiero continuar con el bachillerato, tengo que empezar de nuevo en EDP University. No Eso es no ocurre, porque todos los grados asociados. En cualquier escuela académica que usted hace en EDP University es la base del bachillerato que usted luego va a, a, a continuar. Hay un curso que se llama Investigación de Algoritmos Innovadores. Eso, Eso es un curso donde tú aprendes cuál es la tecnología que están utilizando las grandes empresas, mm -hmm. la programación de las grandes empresas. ¿Cómo es que ellos trabajan desde el punto de vista de programación? Para que puedas, cuando enfrentarte a un programado distinto, este curso te va a ayudar a desarrollar ese sentido lógico. Te enseñamos un curso de lógica para que tú sepas diferenciar, para que puedas comprender y para que sepas dirigirte cómo solucionar problemas. El bachillerato en redes y el de programación tienen 119 créditos cada uno y cada bachillerato, pues dependiendo como mencionó la compañera, eh, debe tomar cuatro años aproximadamente. Nuestro grado asociado, como bien dijo Margaret, es el, el punto medio para tú decidir hacia dónde tú te quieres dirigir. Enfacitamos en los dos eh, programas, tanto en redes como en programación. Y ahí tú decides cuál es tu ambiente que quieres seguir trabajando. Si quieres hacer los dos, no tenemos ningún problema. Puedes hacer los dos. <laughs> Así que, sí. es, y después, pues, puedes seguir. Así que ya ustedes tienen ahí muchos escenarios, ¿verdad? Eh, de por qué, primero, nosotros, EDP University, nuestros viciadores de EDP University, es la institución de tecnología, ¿verdad? De su selección y debería seguir siendo la institución para estudiar programas de tecnología en Edp University donde todo comenzó eso suena medio ahí trilladito pero es así y tenemos aquí una especie de esa de esa que tiene el programa y que tiene la institución y que es uno de verdad nuestro nuestra mejor, nuestra mejor carta de presentación siempre van a ser nuestros alumnos no importa la época. Donde quiera que haya una computadora, nuestros estudiantes tienen trabajo. No importa dónde sea. Eso es así. No importa. Puede ser en una oficina médica, puede ser en un hospital. Muchos de nuestros estudiantes manejan este, la, lo, es el departamento de tecnología de los hospitales. Algunos. De los hoteles, de los bed and breakfast, de centros de convenciones, de tiendas, de almacenes. Y si te quiere ir por lo individual, también te preparamos. Para que te enfrentes a, a, a puedas el emprendimiento, para que puedas crear tu propia empresa. Así que las excusas son mínimas. Ven aquí a EDP y te vamos a garantizar que no te vas a arrepentir. La mejor opción, EDP, donde saber, es poder. 896-2252, matrícula abierta para agosto, para octubre, pero agosto es la fecha. El 21 de agosto del 2023 comienzan las clases y aún estás a tiempo para hacer tu matrícula. Así que llame al 896-2252 y comuníquese con cualquiera de los promotores. Y si usted quiere conocer al profesor Arce, usted dígale, Bienvenido. yo quiero conocer, yo quiero hablar con el profesor Arce. Los promotores le dan una, ¿verdad? una ronda a través de la institución, los llevan para que conozcan los laboratorios, si hay alguna mamá, papá. Que quiera acompañar a su, a su a su hijo, a su hija, ¿verdad? A, a ver las facilidades en confianza. Venga, usted puede venir y ver, ¿verdad? El espacio seguro que es el EDP University, en este caso, específicamente el recinto de San Sebastián, donde usted puede venir y hacer su matrícula en cualquiera de los programas académicos, pero el que nos atiende hoy es precisamente la Escuela de Tecnología con su grado asociado en tecnología y su bachillerato con especialidad en programación o en redes. Y como yo le dije a Pepe, esto se acaba en un abril y cerrarle o oh, Así que ya hemos llegado al final. Pepe, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias que aunque aún con los nervios, ¿verdad? Estabas ahí conmigo y estabas. Sí, 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 Yo no sé, yo sé, estabas dándole toda esa información tan valiosa. Para a toda aquella persona que dice lo hago, no lo hago, lo quiero hacer, quiero retomar mis estudios, quiero continuar, quiero hacer algo, quiero incursionar en el mundo de la tecnología como una segunda profesión, este es tu momento para hacerlo. Tenemos cursos en línea, tenemos cursos eh, y cursos presenciales, diurnos y nocturnos. Así que no dude, ¿verdad?, eh, en venir a nosotros. Si usted ya tiene preparación académica, tráigase una copia de su transcript. Aquí rapidito mirando esa transcripción de crédito y viendo, ¿verdad? Eh, en la, su preparación académica previa, hay cursos que se les van a poder convalidar y usted va a poder insertarse inmediatamente. Y si estás empezando en cero, de igual forma, vas a empezar tomando cursos básicos, pero vas a empezar con tu primera clase de concentración, que a veces nos creemos que sabemos utilizar Word, Excel, PowerPoint a la saciedad y cuando estamos sentados en esos cursos es como que Ay, yo no sabía que en este programa podíamos hacer esto sí. así que estás a tiempo hemos llegado al final de Red House Premium pero la semana que viene los esperamos aquí con un programa más donde estaremos conversando sobre el diseño la educación y los espacios hasta la semana próxima chao Gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz, auspiciado por EDP University, Recinto de San Sebastián, todos los miércoles a las 3 de la tarde.